sales, ¿verdad? Sí, sí, está aquí. ¡No es, te lo juro! Pues hemos entrado a preguntar, oiga, que es que me han dicho que le dan la libertad hoy a mi hijo, que cuándo sale, y nos han dicho que hasta las 8, 8:30 no va a salir, porque tienen que hacer unos trámites de jueces que tienen que venir a traer la libertad, y que hasta las 8:30 no saldrá. Y entonces aquí estamos esperando hasta que salga. Pues la noticia, estábamos en casa, precisamente estaban dos amigos suyos, una amiga mía, mi hija, estábamos desayunando en la cocina. Y me estaba yo hablando por teléfono, precisamente con un periodista, y me pasa a mi hija el móvil y dice: mamá, ha dicho Hernán que es urgente, coge el teléfono. Y era el abogado, lo coge y me dice: Elena, le han dado la libertad a Alfonso, iros para Soto. Y ya, claro, todo una locura con los móviles, empezando a llamar a todo el mundo, dando gritos, llorando, abrazándonos, hasta las vecinas de mi portal, salía una Mari Morena, y bueno, en un momento no sé cómo lo han hecho, pero han fletado un autocar lleno, han venido un montón de coches, estamos aquí más de 100 personas. Y bueno, mucha alegría y muy contentos de que esto haya sido, que por fin se haya terminado. Pero también disgustado porque hubiese sido innecesario, ¿no? Si ahora a los 2 meses han visto que tiene que estar libre y no tiene que estar en provisional, también lo podrían haber visto, como se ha desarrollado todo, lo podrían haber visto a los 3 días cuando salió de los calabozos. Que he recibido una de las lecciones más bonitas de mi vida. Yo siempre he sabido que la solidaridad es fundamental para sobrevivir, pero ha sido algo que lo he vivido en mis carnes, y he estado fuerte y he estado entera gracias al apoyo que he tenido de toda la gente que he tenido alrededor. Muy bien, pues nada más. Enhorabuena y nada, que disfrutes ahora de tu hijo. Pues sí, lo voy a disfrutar, sí. Bueno, pues nada, hoy por fin hemos recibido una noticia que llevábamos esperando desde hace casi 2 meses, y es que Alfon, el vecino de Vallecas, de 21 años, que fue detenido con motivo de la huelga general bajo un montaje policial y unas acusaciones que no se sostienen, pues después de estar 2 meses en este sitio tan inhóspito y tan desagradable que es la cárcel de Soto del Real, en régimen FIES 5, con las comunicaciones intervenidas y en un régimen especialmente duro, que podríamos decir de estar en la cárcel dentro de la cárcel, pues gracias a la presión popular y a unas movilizaciones y una ola de solidaridad que se ha ido despertando no solo en Vallecas y en todo Madrid, sino yo diría que por todo el Estado, incluso ha habido movilizaciones en algunos sitios de Europa, como en las jornadas internacionales de apoyo del 28, incluso en la Embajada de Londres hubo concentraciones. Y bueno, creemos que toda esa ola solidaria tiene mucho que ver con que hoy, casi 2 meses después, pues podamos estar aquí celebrando. Y bueno, yo he formado parte de la Plataforma por la Libertad de Alfon, junto a mucha otra gente. Y bueno, pues la dinámica ha sido muy especial, en el sentido de que ha surgido un gran movimiento unitario de solidaridad desde distintas entidades, colectivos, asociaciones culturales, sociales, políticas, de todo ámbito, o incluso vecinos y vecinas que simplemente que comprendían que este caso no se sostenía y que fue una detención política arbitraria del compañero Alfon. Y bueno, pues se ha ido trabajando por lo que vamos a vivir hoy, que es que salga a la calle otra vez con nosotros, no para que le suelten, sino para sacarle nosotros, ya que sentimos realmente que le hemos sacado muchas movilizaciones, muchas campañas, recogidas de firmas, y bueno, pues este es el fruto un poco de lo que se ha conseguido, y aunque haga frío y nos hagan esperar, este frío no es nada en comparación con lo cálido de la solidaridad y el calor de la hermandad que hemos vivido durante estos meses. Y nada, pues muy contentos. Simplemente comentaros que nos han identificado por estar debajo de la marquesina del autobús, nos han dicho que habíamos hecho alguna pintada, algo por el estilo, no tenemos ningún spray, no tenemos absolutamente nada, y como yo, pues salta a la vista, soy de lo más reconocible que puedes encontrar, un tío de 2 metros con chupa de cuero y esas cositas, y mi otro compañero, que tampoco es un moco de pavo, pues nos han identificado los dos, y ya está, no nos han dicho nada, a lo mejor llega, esperemos que no,
multa de delegación de gobierno. El Guardia Civil nos ha comentado que si él, no multara, no lo diría. Pero como ya sabemos cómo va esto, pues no lo sabemos. Entonces esperemos que no llegue a nada y sin más. ¿Y qué es lo que, qué excusas han puesto? O sea, ¿cuál ha sido el motivo? El motivo de identificación es que estábamos debajo de la marquesina y que nos han dado, les han dado una descripción de dos personas y que éramos nosotros dos, porque estábamos pintando, haciendo una pintada en la marquesina. Cosa que es totalmente falsa. La experiencia ha sido, habrá que sacar la parte positiva y aprender todo esto y saber que este problema es un problema que nos afecta a todos y que saber cómo tratarlo y nada, aquí dentro se repite mucho una frase que es de aquí se sale y es la frase que nos repetíamos todos constantemente porque aquí he conocido gente muy, muy buena y bueno, ha sido una experiencia que no se olvida y también pues que le han endurecido todo lo que han podido con el FIES, con el fichero interno de especial seguimiento, con métodos que un poco surrealistas y que bueno, que gracias a toda esta gente y todo he podido soportar con dureza y que siempre voy a estar agradecido a todo lo que se ha hecho desde fuera y toda la lucha que se ha llevado y ahora no estancarnos aquí, seguir adelante y que hay mucho camino por delante y hay mucha gente que nos necesita también. Nada más. Pues esta tarde, cuando hemos bajado de la hora de la siesta, que fuese la gente judicial, que es el que trae las libertades, y he llegado y que habían decidido el juzgado que me lleva que firmase, que libertad, y he ido a por mis cosas y ya está. Y ahora ya estoy aquí y bueno, es un poco de estar ahí dentro y de repente todo esto te deja un poco en estado de shock, pero bueno, esto voy a estar eternamente agradecido a todo lo que se ha hecho desde fuera, toda esta gente, eternamente. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. O sea, más que, no sé, no hay nadie tan orgulloso de su gente como yo ahora mismo. Nadie.